estos instantes precisamente se revelará si Andrea San Martín continúa en esa pista o no. Te lo decimos aquí en Cuéntamelo Todo. Luego vamos con el tuit de Gisela. Vamos, chicas, sus predicciones. Vivian, Milagros, por favor, arrancamos contigo. Luego Lucrecia, luego Milagros. ¿Baila o no baila Andrea San Martín? Buenos días ante todo. Buenos días, mira, Colombia. Lo que siento que sí hubo un mal percance de Gisela, pero Gisela tiene humildad, se equivocó. ¿Qué les han pensado? Yo lo que veo acá que realmente Andrea va a volver a bailar. ¡Sí baila! ¡Vuelve! ¡Sí vuelve! ¡Sí baila para Vivian Arango, rumpóloga de Colombia! Vamos Lucrecia. Con Lucrecia. Lucrecia. Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué te dicen a ti tus cartas? Estoy viendo acá que después de un poco más de problemas, porque va a haber un poco más de... Pégale bien. ...de palabras, de intercambio, la chica vuelve a bailar. ¡Sí, más, baila! Va a ser una de las más cotizadas y las más buscadas y las más pedidas. Ay, ¡sí, Dios, baila Andrea San Martín! Son dos predicciones y cerramos con la tuya, Milagritos. Vamos. Hola, Sofía, gracias. Buenos días. Ella pensó en retirarse, pero acá pesa un contrato. Más que la humildad de Gisela, la cabeza del contrato y sí baila también. ¡Sí baila! ¡Ah, no! A ver, pero una consulta. Yo tengo una consulta. ¿Esto lo habría armado Gisela Valcarce? Es decir, se habría sentado con su equipo de producción y decir, voy a decir Next TV, el canal que nadie lo ve, para armar toda esta situación. Mira lo que dice mi espejo con todo el debido respeto. La señora Gisela es muy inteligente. Si tú me preguntas si esto fue armado, yo digo que fue marketing. ¡Marketing! ¿A qué nivel hemos llegado? ¿Esta brujita estará equivocada o no? ¿Qué dice Lucrecia? Definitivamente, Gisela no necesita hacer nada de esas cosas. Claro. Ella sabe lo que vale, ella sabe lo que dice. El problema se ha suscitado por las mismas consecuencias de las cosas. Obviamente siempre va a haber una rivalidad entre belleza, juventud, porte y garbo. Pero no, Gisela definitivamente no la veo que ha hecho ningún tipo de... Claro, no ha ensayado un speech para decir y sorprender que nadie ve en este Milagros. Mi colega Vivian dice que sí. ¿Premeditado o no? A ver. Sí, no. Lucrecia no sabe. Yo digo que no. ¿Por qué? Porque en este caso se nota la cara de sorpresa que tiene Andrea San Martín cuando Gisela... De nervios. No, de sorpresa, Sofía, porque como diciendo, ¿what? ¿Qué está diciendo? ¿What? Porque justamente Gisela dijo que el canal, que el grupo, el canal que no, no era nada, que nadie lo vea. Entonces, yo pienso que aquí Gisela, salió la verdadera Gisela, le falta humildad, después la va a arreglar. La va a arreglar, Vivian, la va a arreglar. A pedir porque salió lo que era Gisela. Gisela tiene un problema, tiene un ego muy alto, es una persona muy soberbia. Bueno, Gisela es Gisela. Un momentito, ver, Vivian, te escuchamos. Vivian, no, yo digo la... Bueno, cada uno tiene su punto de vista, pero para mí, no para Vivian Arango, para mis cartas, no le falta humildad, solamente patinó y se equivocó como te equivocas tú y como se equivoca todo el mundo. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgarla a ella? Se equivocó y punto. ¿Quién acertó en la predicción del partido de Perú? ¿Quién? Lucrecia. Lucrecia, parece que tú eres acertada. Aquí me criticaron, me dijeron que no queremos hechicería. Eres una loca. Me dijeron... Pero acertaste, decías sí y no. Yo fuiste ambigua, dice, no fuiste determinante con una respuesta. Un momento. Quiero saber a quién le creo. Aclaramos con Vivian que la energía es cambiante. Ya. Al comienzo salió que iba a ganar el otro país. Ya. Nosotros hicimos nuestra situación que nosotros sabemos internamente y parece que la energía ha movido y ha servido. Y en esta ocasión, para las tres, Andrea San Martín baila sí o sí, contundente han sido. Andrea San Martín va a bailar sí o sí. Entonces el lunes las quiero aquí conversando, por favor. Claro, Sofía. De acuerdo a esas predicciones vamos a sacar la línea, ¿no? De qué tan eficiente. Además, más que bailar, Andrea tiene que bailar sí o sí porque la penalidad que paga el contrato va a ser... Next TV. Excelente, el hombre roca, ¿no? Claro, no, imagínate, uno tiene que pagar una penalidad. Sofía, si Sofía, va a ser una de las personas que va a ser más polémica en esta época. Para ella, mucho triunfo, siempre y cuando sea muy inteligente. Que mantenga la línea, lo va a hacer bien. Vivian, yo que a ti, si eres recontra aceptada, ¿Cristian Domínguez puede ganar este gran show? Porque él ha apostado conmigo $100. Sí, ok. ¿Cómo es su pregunta? Si Cristian Domínguez alza la copa del gran show. Gran show. ¿Qué pasó, Vivian? No, definitivamente lo peor que hizo Cristian fue volver al gran show. Definitivamente va a estar en portadas, en escándalo, por su supuesta novia o el amor de su vida. Pero que no gana. Que gane, no hay forma. Ahí está, acuérdense de su boca. Ella es Vivian Arango. Pero si las brujitas, chicos, están aquí, hay que hacerles la consulta a ella. ¿Es Carlos Cacho, Vivian, quien veta
y no deja que él brille con luz propia en ese show? No, nada que ver. Ya son cosas en tu cabecita, Santiago. ¡Oh! ¡Estás alucinando, Santiago! ¡Baja de tu nube! ¡Baja de tu nube! ¡Ubícate! Carlos Cacho sí tiene muy buena amistad con Gisela, pero Gisela también es muy directa. Pero él no entra supuestamente jurado por Carlos Cacho. Falso. Falso, dice Vivian Arango. ¿Qué dice Lucrecia, que levanta la mano? Para Santi. Sácale brillo al espejo, Vivian, porque me parece que hoy bien turbio lo llevas. No. Que me escuche, Santi. Mira, de verdad que con pena te digo, hay un corte y no te veo a ti bailando como jurado. No lo ven como jurado. Pero fue Carlos Cacho el culpable. Sí veo que Carlos Cacho ha influenciado de una manera... Está clarito. Pesa, clarísimo. El alma. Inteligente. Y el éxito lo tiene, o sea que la gente acaba haciendo lo que dice Carlos Cacho. Influyente totalmente Carlos Cacho. Y para Milagritos, que parece que no le ha gustado tu predicción, Milagritos, vamos con la tuya. A ver, si bien Carlos Cacho es muy amigo de Gisela Valcárcel, yo veo que Gisela en este caso ha hecho una excepción y no se ha dejado llevar por lo que Carlos Cacho sí hizo berrinche para que no vaya Santi. Si eso fuera así, el señor no hubiera bailado. No baila y bailó. Pero me dice que Cursito. Sí, acá las brujitas tienen sus cherries, por favor. Primero, agradecer la invitación. Agradezco el Centro Estético Yurico y si quieren comunicarse conmigo, 98-58-20-887. Y gracias al Perú y a todos mis seguidores. Gracias, bella. Ay, Sofía, gracias a todos por la invitación. Y todas las personas que me quieren ubicar en el 96274-0677. Y desde el 1 de mayo, mi escuela de modelos. Próximamente. ¡Wow! ¡Absoluta! Y gracias.